habla Beatriz Cárdenas de WR México. Les damos la bienvenida a este seminario webinar en donde estaremos escuchando esta tarde experiencias de tres expertos que han trabajado con, utilizando equipos de medición, le llamamos de bajo costo o alternativos, con el fin de determinar contaminantes pues, a nivel calle, a nivel intramuros o a nivel de espacios confinados, y algunos de ellos también han hecho algunos estudios de exposición personal. Yo quisiera nada más comentarles un poco cuál es la motivación de este seminario. Quienes trabajamos en calidad del aire y quienes estamos trabajando en otros temas como transporte, como pues también cómo queremos nuestras ciudades, una de las grandes preguntas que nos hacemos es, cuando bien tenemos datos de calidad del aire generados por las estaciones de monitoreo, pues lo que sí notamos es que todavía la calidad del aire en muchas de nuestras ciudades es, no llega a los niveles que sabemos que son sanos o que nos permiten tener una reducción de la exposición a contaminantes. Pero también surgen otras preguntas. ¿Qué pasa en espacios más confinados, a nivel de calle? ¿Cuál es la exposición personal que tenemos a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestras actividades? Y para ello, hemos hecho uso de algunos equipos que nos permiten responder algunas preguntas. En los últimos años, quienes hemos trabajado en este tema desde hace unos años, lo que hemos visto es que afortunadamente tenemos cada vez más opciones. El desarrollo tecnológico ha llegado a un punto en donde tenemos la posibilidad de utilizar más pequeños y una gran variedad de equipos que nos permiten identificar varios de estos parámetros, no solamente la calidad del aire, también podemos medir cuál es nuestro espacio de respiración, cuál es la energía que estamos recibiendo. Hay muchas maneras de poder medir. Pero lo que sí nos preguntamos es cuándo sí podemos ocupar estos equipos, qué preguntas podemos contestar. Y esa ha sido la motivación de tener a nuestros tres expertos el día de hoy. Y les agradezco de antemano a quienes nos están acompañando, presencial y también vía remota, pero por supuesto a nuestros tres expertos. Esta tarde tenemos al doctor Aaron Yacilevich del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien entre muchas de sus experiencias tiene justamente en los últimos años, y ahorita van a ver ustedes, Aaron. Aaron es ingeniero en computación por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él estudió una maestría en Ingeniería en Control y Comunicaciones y otra maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas por Stony Brook University en Estados Unidos, en Nueva York, y un doctorado, junto a un doctorado en Filosofía Matemáticas Aplicadas también en esta universidad. Sus líneas de investigación pues son muchas, pero se centran en modelos de calidad del aire, modelos de la exposición de la contaminación y efectos en la atmósfera por emisiones vehiculares. Actualmente, Aaron Yacilevich es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde, pues bueno, como decimos, sus áreas de investigación es justamente modelado de contaminación del aire y casi recientemente, en los últimos varios años, es justamente exposición humana a contaminación atmosférica. También tenemos hoy participando a D.K. Arvin. Él es investigador principal en diferentes proyectos financiados, entre ellos por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido, del Consejo de Investigación Médica, MRC, el Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural, Arts and Humanities Research Council, así como el Scottish Funding Council, SFC. También tiene financiamiento del marco de la Unión Europea, del Scottish Enterprise, la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, del Laboratorio de Investigación de Fuerza Aérea de Estados Unidos, y también ha trabajado en el sector privado. Él fue investigador principal y director fundador del innovador consorcio de investigación financiado por el DRC en Spectral Computing de 2003 al 2010. Y este era un consorcio interdisciplinario de informáticos, electroquímicos, físicos, ingenieros electrónicos que venían de 5 universidades del Reino Unido que fueron pioneros en el desarrollo de Internet de las Cosas. Como ven, justamente dos de nuestros expertos vienen de estas áreas de ciencias de informática y computación. Arvin es actualmente profesor titular de la Facultad de Informática de la Universidad de Edimburgo, donde es director y ocupa una cátedra personal en computación inalámbrica distribuida desde el 2010 hasta ahora, y es profesor visitante del CITRIS,
de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y anteriormente fue investigador científico durante 4 años en la Facultad de Informática de la Universidad de Carnegie Mellon. Y finalmente, nuestro último experto es el maestro en ciencias Roberto Basaldúz Cruz. Roberto es ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la UNAM y en 2006 obtuvo su grado de maestría en ciencias de la Tierra, con especialidad en física de la atmósfera del posgrado de ciencias de la Tierra de la UNAM. Actualmente es candidato doctoral del mismo posgrado. En sus estudios de posgrado trabajó con técnicas espectroscópicas de percepción remota, como son el DOAS, el FTIR y el IDA, para el estudio de la composición química de nubes de gases de contaminantes en la atmósfera. Roberto actualmente se desempeña como subdirector de investigación de exposición en la contaminación en el que ahora es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, antes INEX, donde coordina proyectos de investigación para la evaluación de la exposición personal, patrones de actividades o relación con contaminantes atmosféricos presentes en ambientes interiores y estudios experimentales sobre formación, transporte e impacto de contaminantes atmosféricos desde 2010. Y bueno, con esto, entonces, como verán, tenemos a 3 magníficos expertos que nos van a compartir sus experiencias en el desarrollo, uso y o mediciones de equipos alternativos de bajo costo, como ustedes le quieran llamar, sobre otros, en varios estudios. Entonces, iniciaremos con el doctor Abraham Yacilenos. Buenas tardes, ¿me escuchan? No sé qué me están escuchando. Sí, muy bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Aaron Jasilevich, me presento a Betty, trabajo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y voy a hacer una presentación, la presentación está en inglés porque así la vieron, pero voy a hablar en español, en donde lo que básicamente voy a hacer revisión general de las cosas que estamos haciendo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera con respecto al problema de exposición. Básicamente les voy a platicar acerca de las mediciones, de las campañas de mediciones que hemos estado haciendo al respecto, modelación con fluidos computacionales y también algo sobre los equipos que estamos diseñando para atacar el problema de exposición personal. Y también el análisis de los datos, que es muy, muy importante para poder obtener mejor información acerca de exposición a nivel calle, como decía. Vamos a ver que vamos a mostrar que las emisiones vehiculares y su correspondiente dinámica de fluidos provee un fluido no homogéneo, por lo tanto es importante poder modelar con bastante precisión con escalas de de centímetros a nivel calle para poder entonces obtener la exposición. Y que estas emisiones se distribuyen en forma de concentraciones en lugares que tienen cierta preferencia. Voy a también hablar, por último, acerca de uno de los experimentos piloto que hemos estado realizando a nivel calle con grupos que tienen que ver más con la cuestión de medicina y efectos de la contaminación en el ser humano. ¿Cómo cambió? Bueno, entonces primeramente voy a hablar sobre nuestras experiencias con campañas de medición. Hemos estado haciendo campañas de medición en transporte público, esta es la línea 1 del Metrobús, en donde tienen una colección bastante interesante de tecnologías, desde Euro 5 hasta, desde Euro 2 en realidad hasta Euro 5. Tiene una flota de entre 5 y 10 años. Y hemos estado haciendo entonces mediciones de exposición a lo largo de esta línea. También hemos estado haciendo investigaciones sobre qué pasa en Ciudad Universitaria, que no se puede distinguir aquí, cuando hacemos diferentes trayectos. De hecho, la estación del metro queda más o menos por aquí. Esta es el campus originalmente. Y podemos ver a lo que está expuesto cuando una persona camina, cuando anda en bicicleta o cuando anda en tomabús. Y podemos obtener esto para la noche de carbono y PM25
utilizando precisamente sensores de bajo costo, que voy a platicar de ellos en unos instantes. Podemos ver que en el campus de CU tenemos nosotros concentraciones muy altas cuando se va caminando en bicicleta o en Pumabús, que pueden llegar a subir a más de 140 microgramos por metro cúbico. Aquí en este caso hasta 180 microgramos por metro cúbico. Entonces es interesante saber en dónde, cuándo, a qué horas, para poder hacer una mejor planificación de las rutas de los camiones o hacer recomendaciones acerca de metodología, de tecnologías nuevas que se deben introducir para los camiones. También hicimos un estudio que está publicado en donde tenemos nosotros, este es Miguel Ángel Quevedo, en donde nosotros hicimos los recorridos con diferentes tipos de vehículos, desde caminando, en bicicleta, con camiones públicos, con transporte público, con un automóvil híbrido, y podemos nosotros entonces obtener los diferentes tipos de explosiones que fueron expuestos en las personas que estaban haciendo los recorridos. Podemos ver que en donde tenemos bastante concentraciones es precisamente en donde son los cruces de diferentes avenidas. Esto está publicado en este artículo y bueno, ustedes pueden revisarlo. Otro de los trabajos que estamos haciendo, este es un trabajo doctoral que acaba de terminar uno de nuestros candidatos a doctor, Juan de la Cruz, en donde básicamente utilizamos tres diferentes modelos. Uno sobre de movilidad, que es el modelo SUMO, que es un modelo alemán. Es un modelo de fluidos computacionales y, por último, un modelo de exposición, en donde tenemos nosotros tres tipos de personas que van por la calle, en que son desde transeúntes, pueden también ir en vehículos, como vamos a ver, y pueden tomar diferentes rutas, o sea, ver unos resultados preliminares de sus resultados. Y bueno, una cosa es lo que quería hacer en un principio, otra cosa es lo que en realidad resultó de la tesis doctoral de Juan. Básicamente este es Metro CU. Esta es la calle que está al lado del Metro CU, y como ven ustedes hay un tope en donde con nuestros modelos de tráfico pudimos obtener las emisiones de los vehículos. Y la idea era ver cómo se transportaba esta contaminación a las diferentes partes que estaban rodeando la calle. Aquí esto es material particular, y esto es la turbulencia creada por los vehículos. Una de las cosas que estamos introduciendo ahora son modelos de vehículos, en donde se modela todo el vehículo. Ya llevamos bastantes años de experiencia en este modelo, es el modelo APISO del Departamento de Energía de Estados Unidos, en donde somos capaces de modelar todos los vehículos de los que podemos nosotros obtener información. Básicamente, si nosotros tenemos el ciclo de manejo, que puede ser entregado por un modelo de tráfico, podemos nosotros al final del camino obtener las emisiones. Y de esta manera podemos nosotros capturar las diferentes tecnologías de vehiculares para ver cuáles son sus correspondientes emisiones. Bueno, esto es un... esto es el modelo de tráfico, como pueden ver ustedes, aquí vienen los vehículos. Nosotros podemos tener diferentes tipos de vehículos. Podemos asignar diferentes emisiones a estos vehículos utilizando precisamente el modelo vehicular que les acabo de enseñar, para poder entonces ver cómo son sus emisiones a lo largo de la calle. Aquí hay más, aquí hay menos, aquí hay más por el tope, en fin, podemos nosotros ver las diferentes emisiones de los vehículos. Y podemos nosotros utilizar diferentes, diferentes vehículos. Nuestra flota puede estar contenida de diferentes vehículos, como pueden ver ustedes. Eso es a lo que queremos llegar. A lo que hemos llegado hasta ahorita es poder hacer experimentos de CFD, cómo se despliega un modelo sencillo de CFD, donde tenemos dos bloques de edificios en donde está el mallado numérico, y nosotros vamos a poder obtener el viento que viene de diferentes direcciones, y después queremos cómo se distribuye la contaminación de este dentro de este cañón urbano, con
con diferentes escenarios vehiculares, con diferentes escenarios tecnológicos, con diferentes escenarios de composición de la flota, etcétera, etcétera. Y básicamente que gente virtual, peatones virtuales puedan caminar y decirnos qué es lo que está pasando aquí adentro. Esto es la, dentro de este cañón, esto es una, unos resultados acerca de cómo es la concentración cuando no se tiene, por ejemplo, cuando el tráfico es afectado por un tope, no tenemos entonces mayores emisiones en la parte del centro, el viento viaja de forma lateral y por eso es que se acumula en una parte de los edificios. Y pero el tráfico es diferente para cada uno de estos casos, ya sea por la presencia del tope o no. Muy bien. Esto es una... déjame ver si puede pasar. ¿Puedes llegar a pasarlo? Por ahí debe aparecer. Si te pones el plano. Esta, si te pones arriba. Y puedes ver. No sé si se puede ver. No. Creo que no vamos a poder pasar esta gráfica, pero básicamente este es nuestro cañón urbano. Tenemos nosotros nuestro modelo de tráfico, que no solamente simula el movimiento de los vehículos, sino también el movimiento de los transeúntes. Y podemos nosotros hacer diferentes escenarios de tráfico y diferentes escenarios de la flota vehicular con diferentes tecnologías. Lo hicimos, y entonces pusimos nosotros diferentes emisiones para diferentes escenarios vehiculares, pudimos obtener cuál es la diferencia en la exposición de nuestros peatones virtuales cuando se tiene la presencia de un tope o no, con diferentes tipos de tecnologías. Pudimos ver cuando tenemos nosotros el Euro 6, disminuye la presencia de material particulado. ¿Okay? Cuando tenemos nosotros diferentes tipos de vehículos, también cómo cambia la presencia de material particular. Este ya es un corte vertical con CFD, donde podemos nosotros ver cómo se distribuye la contaminación con la altura. Podemos ver que cuando tenemos nosotros, cuando tenemos la presencia de turbulencia inducida por el tráfico, se distribuye diferente la contaminación, entonces tenemos que tomar en cuenta también esta turbulencia producida por los vehículos. Uno de los últimos trabajos que hemos estado realizando fue un trabajo que fue una combinación de trabajo de campo y trabajo de análisis de resultados. Básicamente nosotros construimos este equipo. Es un equipo en el que podemos nosotros poner un anemómetro sónico, podemos tener un medidor de material particulado, en este caso PM2.5, o cualquier otro aparato que ustedes puedan, lo suficientemente ligero para que pueda ser cargado por este aparato. Y podemos nosotros hacernos un recorrido, lo pusimos junto a la calle, y este es el recorrido que hacen los aparatos. Por aquí tenemos, por ejemplo, un anemómetro sónico, también hicimos con carbono negro, al lado de la calle. Este es en la avenida del Fey Madrigal, y podemos obtener entonces un corte vertical de cómo se almacena, cómo tenemos las concentraciones en este corte vertical. Déjenme mostrarles, vamos a hacer, voy a referirme a esto en unos instantes. Básicamente este es el tipo de señal que nosotros obtuvimos, sin embargo con una metodología que nosotros estamos proponiendo, es posible separar la contaminación que viene de fondo de la contaminación que viene, que es inmediata. ¿Okay? Es utilizando análisis en frecuencia. Entonces, básicamente, lo que ustedes ven en la medición es la suma de las concentraciones que vienen de fondo más las concentraciones inmediatas. Y de esta manera podemos nosotros, entonces, obtener con esta técnica que nosotros estamos proponiendo, las concentraciones inmediatas. Para no confundirlas con las que tienen de fondo. Con el aparato que les acabo de mencionar, pudimos obtener entonces este corte vertical perpendicular a la carretera. Pudimos ver para diferentes tiempos, diferentes días, que eso estuvimos allí hasta aproximadamente 4 días, pudimos ver que las concentraciones se distribuyen de esta manera. Esto es debido al tipo de
estela que van dejando los vehículos, estela aerodinámica para diferentes vehículos. De hecho, participó con nosotros en este proyecto Canda, y esto lo saqué de uno de los artículos que hizo en Túnel de Viento. De tal manera que, si ustedes se imaginan que los carros vienen en forma perpendicular a la pared, pueden ustedes ver cómo se distribuye la contaminación para diferentes horas. Este ya está publicado, pero básicamente para todos los 4 días que estuvimos nosotros haciendo la campaña, pudimos constatar que efectivamente cerca de la carretera, esta es la concentración de PM2.5, la columna vertical de PM2.5, y conforme ustedes se alejan de la calle, estas son las concentraciones que están presentes. Este es un experimento que nosotros hicimos en la calle, hicimos en Copilco, y lo hicimos en combinación con grupos de medicina, Patricia Segura, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Utilizamos estos sensores ClinSpace, que no necesitan baterías, que están conectados al teléfono, y entonces las concentraciones de monóxido de carbono son transmitidas a su teléfono, y el teléfono los transmite a una central, en donde posiciona las concentraciones de monóxido de carbono. También hicimos lo mismo en la misma campaña con estos aparatos PDR 1500 para medir PM2.5, en donde hicimos varios recorridos. Y pudimos obtener pues estos mapas, estos de monóxido de carbono, en donde tuvimos las mayores concentraciones haciendo recorridos por todos los voluntarios que tuvimos. Esto es el eje 10 sur, esto es el Cerro del Agua, y tuvimos muchísimos puntos que después hicimos una interpolación y obtuvimos las concentraciones para diferentes horas. Esto es lo mismo, pero para PM2.5, en donde encontramos los ciclistas que vienen a hacer una ruta ecológica, y resultó que fue, pues, en efecto, si no fuera de las calles más transitadas, pero pasaron por un lugar donde estaba el camino de la basura y se llevaron concentraciones de más de 1000 microgramos por metro cúbico. Es que no fue tan ecológica la ruta. ¿Okay? Se hizo también un cuestionario, eso por el grupo de enfermedades respiratorias, en donde obtuvimos cuáles eran los efectos en residentes y las personas que trabajan en ese crucero, desde que vende el periódico, el que prepara la comida ahí cerca, el que trabaja en la estación de camiones que está ahí cerca, y podemos entonces constatar cómo las residentes tenían más problemas de salud. Y esto es interesante porque cuando se trabaja en forma multidisciplinaria con grupos científicos, pero de otras disciplinas, se tiene muy, muy interesante información. Como tuvimos, estuvimos trabajando con el C3, es un instituto, un centro de investigación de la universidad. Ellos corrieron un modelo de tráfico muy, muy similar al nuestro. Entonces, utilizamos nuestro simulador de vehículos, hicimos circular un auto híbrido, un Prius 2004 virtualmente, y obtuvimos el efecto, pues una reducción muy importante en la mayor parte de las emisiones. Nos llegó un poco de sorpresa que creo que no tuvimos muy buenos resultados con MO, pero eso es muy particular el vehículo que nosotros utilizamos. En general, el auto híbrido emite muchísimo menos. Y bueno, no me resta más que agradecer a mis estudiantes, todos ellos hacen posible todo esto, de los que hacen las mediciones, tanto los vehículos de transporte público, los que viajan en bicicleta, parece que también se divierten, y que los trabajos que estamos haciendo en Ciudad Universitaria y demás con los diferentes aparatos. Básicamente es lo que quería decir. Continuamos con la siguiente presentación. Al final vamos a tener espacio para preguntas, para quienes nos están escuchando que puedan hacer sus preguntas y quienes están con nosotros. La siguiente presentación entonces es el doctor Arvin Kay. Thank you very much, Aaron. That is a very good introduction to what I'm going to say. Very well planned, Beatrice, bringing all these the various sort of speakers together. So I'm going to talk about how we can keep the people at the center of evolution studies.
And the way we do that, and the reason we are interested in that, is because we are interested in the effect of evolution on people at the end of the day. So people have been measuring concentrations of particulates or ozone or nitrogen dioxide, principally to make sure that you meet the statutory requirements imposed by various requirements of the city. So the people who organize these things in the city want to make sure that they meet those requirements, say over a 24-hour average, or an average over 365 days. But no one has asked the question, what is the exposure to the citizens of the place? So I'm going to start with that. So we're going to keep people at the center of it. So hence the title of connected sensing, and then see why, of people and places for air pollution exposure studies. So what I'm going to talk about is, part of it is actually funded by these projects in the UK, by UK funding agency. And these are the people who work with me on these projects. But I'm also going to talk about the study in Lyon, which Beatrice was brainchild and made it happen. But also involved a number of people in Mexico, in Lyon, and the various government departments. And also in Scotland, principally Zoe Petar, who actually visited here about 4 weeks ago, a month ago. There are also other people like Andrew Bates, who works on the sensors that I'm going to talk about, Darius Fisher, and Sharon Meyer, who worked mainly on the data analytics. So, okay, so all presentations should start with one of these photographs here. So this is London in 1952, the famous London Smog, which led to the Clean Air Act, the first Clean Air Act, which came to be in 1954. And we know that the problem hasn't gone away. The WHO Director General last year in November, in a conference in Geneva on health effects of air pollution, called it the new tobacco. So it's coming back. And we see daily articles in newspapers on how children especially are affected and other vulnerable sections of society. And it's not just a problem in the UK, it's a worldwide problem. So this is Hong Kong on a good day and a bad day. And you can see that 91% of the world's population live in areas with air pollution above the WHO limits. So, and if you want to talk about the kind of pollutants we are thinking about, there's PM10 and PM2.5. They are this kind of scale with respect to human air. And you know that many of them have no health effects, ranging from cardiac and then lung function problems to dementia, diabetes, name it, and some of us have a connection somewhere. Okay, so I'm going to define a few terms before we proceed. And the idea is particulate exposure, and my definition is contact of the airborne particles with a human, PM10 or PM2.5 values. We call particulate intake as being the amount of particles inhaled, and particulate dose is a fraction of which reach tissues in the respiratory tract and lungs. So, for example, if you're breathing faster and deeper, results in greater intake of particles in the same period and level of exposure. So that's why this is important. I'd also say, for instance, if you're jogging or if you're cycling in a polluted environment, then your lungs are gulping in more air, so given concentrations, it's obvious that the amount of particles can be greater. Question is, can we accurately measure these things in real time? So that's the challenge. And this is my salute to computational fluid dynamics, the kind of work that Aaron does. So I have collaborators in the Imperial College in London, so that is the River Thames here. And so this is kind of West London, and you can see some different sort of sections have been stitched together in order to get the computational dynamics of the place.
using many great, not great computers, but many sort of petaflops of computation power to actually do that. So I'm going to give you a slight history here as to what my involvement in this and what inspired me to get involved in ignition research in the first place. I'm actually an imposter. I'm not a ignition research by any stretch, but I come up with the neat methods in order to help the exposure scientists do their work. So this started in 2002. We called it spectral computing in those days, but it's not called Internet of Things because that terminology didn't appear. And we had a grant of about £6 million or €8 million in those days, which doesn't seem very much then now, but it was a lot of money in those days for blue skies research. And this slide is from the original proposal, hasn't changed. It was endowed persons and objects with sensing person and wireless networking capabilities within the physical world of sensory data, virtual world of digital information, and the physical world of kind of sight and attraction. So many of the sensors that we came up with is an output of this research, which went from about 2003 to about 2009. So that's a bit of background. And now we come to the idea here as to how, by having these sensors which are connected, we can actually help in exposure studies. So one of the first thing is that we have a network of on-body sensors, and what you see on the extreme left is the RESPECT sensor, which is worn as a patch, as a plaster on the chest, and that measures the breathing rate and breathing flow. And then you have these ASPEX stationary, which by the very term it's stationary, it's attached to these street furniture, as we call them, and it is self-contained. It is powered off the solar cell. It's got a SIM card in it. I chuckle because it seems to work everywhere except in Mexico. And it uploads the data. And I was going to say it doesn't need any human intervention. So once you set it up, it runs unattended. Okay. So there is a caveat to that. I will talk about that later. And this is the ASPEX Mini. And the ASPEX Mini is the latest incarnation, what started off as a belt. And what this has is an optical particle counter, which measures the particles in the air, and then all this data is uploaded to a mobile phone. The important thing is that all these devices provide time synchronized. That's very important, because if it's time synchronized, then you can reason about the data that you collect. And very importantly, they also spatially resolve. In other words, each data item that I sense has both a timestamp to it as well as a GPS location. And you're sensing data, in the case of the personal monitors, once every slightly more than 60 seconds, between 60 and 70 seconds. So huge amounts of data that you're collecting. And the stationary ones, they collect it once every 5 minutes. So they go to sleep for 4 minutes, and in the fifth minute, it takes about 5 samples, and then averages the sample, and that's the fifth minute data. And then you get your hourly averages, and then you compare this with what your air quality monitoring station that the city seems to have. They have once every hour. Okay, so that's the framework, that's the infrastructure that we use for our exposure studies around the world. And what is unique about this approach? Why is this different from what we had before? What is unique is that the first time one can measure exposure where it really matters on the cost. And so you're measuring the PM10, PM2.5, PM1. And concurrently, we record the physiological response. That is, continuous monitoring of respiratory rate and flow,
to ensure the personal intake as well as the respiratory response. So the breathing rate and breathing flow have two functions. It's an exposure function because you can calculate the exposure from the concentrations and the number of breaths per minute. But it's also due to the respiratory response. And you might say healthy individuals are not going to have an immediate response to exposure to air pollution. But if you have asthma, or if you have COPD, which is emphysema, chronic bronchitis, upper airway obstruction, the time constant, the lag between exposure to air pollution is between a few minutes to a couple of hours. So in other words, what we have here is a way in which one can detect associations, okay, between synchronized time series data, both from the exposure to air pollution as well as the physiological responses. And I'm going to say something of the physiological responses because you can do other things with the data. Or maybe even causality. That's a much stronger association. So that's what I may be even. If we can do that, we'll be very pleased with some of the evidence. Opinion airborne particles and respiratory microcells. And this is what the kind of the stage game looks like. And what we have in the stage game are these optical particle curtains using that. But we also have nitrogen dioxide and ozone sensors for good measure. We don't have that in the person. And the reason for that is they take us a time to actually, that there are kind of artifacts of movement, and also they take time to settle down. So moving them around is not such a good idea. And they have a modem in there, they also have a Bluetooth connection. They have an SD card storage, which is very useful if your upload is not working for any reason. So data is like builders, you just can't lose it. So you have to find redundancy in the way one collects data and one stores data. And then you have a key switch, that's a safety measure here. And then you have a GPS for asset tracking, and it's very robust. I was going to say that it's built like a Russian tank. But someone told me here that what they use here is put like one of these toys so that you can do whatever you want with it and the thing works. Okay, and the first thing that you do always with these sensors is to place them against a reference monitoring station. So that is Edinburgh, the reference monitoring station. So there are 14 of these sensors that we calibrated as we speak. So this is kind of about 3 or 4 days old. And these are, and what we do is we take the data from the reference monitoring station, which gives data once every 15 minutes, and we have our data, and then we come up with algorithms to calibrate these sensors for temperature, humidity, and other things. And this is an example of a sensor we just calibrated in Delhi. I just wanted to show you this. You think you have an air quality problem in Mexico City? Leon, that's a Guadalajara. Look at that. So these are the data from our sensors on the roof of the WHO building in Delhi. We're doing a project. And this is the US Embassy one. They have a dam there, the US Embassy one. And that's about 6 kilometers away. But there are some local variations. But you can see that you're getting the right trends in the data. There are local variations, because that's 6 kilometers far. And that was last December, not very long ago. So those are the levels of pollution that we have to sort of set with our sensors. So that's the challenge. So if you can do it there, you should be able to do it anywhere in the world, I think. Okay, and these are the tiny sensors. So these are the AirSec Minis I told you about, which is worn, there's a clip, and you can clip it to any part of the body, to your belt, or to your rucksack, to your side, so that you keep it near the person. And this one is the, I told you, is the device which measures the breathing rate and flow, as well as a cluster. And this should
if I get this right, if I click on that, so can someone just click on that? That would show you, if you could just select, all right, I can do that. If you could select it and then. If you just click on it. Okay, very good, thank you. And you can see the, so what you get is a sensor data there, and you can actually have an algorithm that derives the breathing weight from human body motion. Okay, so that's extremely useful for us because this data is only requires 3 axis accelerometer, and the device with a small battery can run for 3 months without recharging. If you want to recharge it, it wirelessly recharge. And then you run clinical studies comparing this with the gold standard, which is the laser cannula, and we did some clinical trials before we come to this point. Very importantly, you also need an automatic data, automated data collection, and that's what we have here, is the ability from the sensors, they've got to an Android phone, there's the SPEC person on the RESPEC, which uploads the data via the, well, at the Wi-Fi network on the SIM card, the cellular network to the Google Cloud, and similarly with AirSpec Mini sensor. And there should be one which goes away with cloud storage, which is the micro SD card as well. So that is extremely important because if you want to scale your study and be able to set up studies very quickly, then you can go and it's like a pop-up. Go there, set the sensors up as Zoe did when she came to Rio, and you have a dashboard which gives you a lot of information, and you can see the information here. That is a time series data here, and you can zoom in and zoom out. And from each point as you're zooming in, you can actually see the location where you are. You can see the spatial maps. And there are also pin counts. I'm going to talk about that. And there's a breathing pull of that person's exposure. And which takes the breathing weight into account to actually show you the data. So what I'm saying here is, it's not just a sensor. It's an entire ecosystem that you have to put in place. We have sensors, different types of sensors, and all the data analytics, and a way of uploading the data in real time, so that Tanya can actually sit down in Mexico City, and see what is happening anywhere on. And so can Zoe see what is happening here. Okay, so I'm going to give you some preliminary results of the data that we collected. I just want to point out is that this is the OpenStreetMap of the center of Leon, and you can see these blue bits here. Is it blue or green? Yeah, it's blue. So these are the 5 sensors which were placed. Okay. And there's a 6th sensor which is out here. And these are the air quality monitoring stations belonging to the city of Leon. That's on there and on there. So the area of interest is around this area. Okay. So what I'm going to show you first is a dense map. But it's what it shows you is the data being collected from 6 sensors. From the period of 30th of October right up to the present. And this is the PM data from 6 sensors. This is the O3 data from the 6 sensors, and this is the NO2 data from the 6 sensors. The important thing I should tell you is that this is not calibrated as yet. We put it in front of the calibration station for about 48 hours after. But we need to do more than that, and we will set this up after the study for about 10 days so that we can get all the data, so that we can calibrate this. But this is the PM value as we think it's in Edinburgh. And this is the kind of the voltage levels that we get, and same for the O3 and for the NO2. And usually they tend to be a linear factor that we do for the calibrations. So you might say that the voltage levels are a good proxy for the intensity of the concentration, for the levels of concentrations.
And you can actually see the patterns are being repeated. Although they are geographically distributed, the patterns are being distributed here. There are still some gaps. There's a blue gap here. So all these ones in blue are gaps. So this is not a gap, really, because it ended there. So essentially, what we see here is a summary of this data. So we can actually go a bit closer and can actually see what is happening over time, etc. But this is only for pictorial representation, because much of this is automated, the analysis. In addition, we have volunteers who every weekday between the hours of 7:30 to 8:30 walk along these roads here on a predefined path, and they follow the same path every weekday. So these are volunteers, and there are two such paths here. And what you see here is a cycling route as well, so people cycle along these routes. So we have data from the personal census in this area, and we have continuous data from the spatial census in this area. So this is, in a sense, our kind of deployment site that we could study intensely and run various analyses on this. And what I'm going to show you are some preliminary data. Again, the caveat here is this is uncalibrated, but it will only change by some linear factor. It preserves the trends. You can see the same trend. And what you see here is the PM2.5 per day of all the airspecs between the times of 7 to 10. And there's a PM2.5 per day for the stationary airspecs for 4 hours. So it just gives you a summary that we get data over the 7 days here, and we get data here for the 7 days. But this does not include the Saturday and Sunday only from the stationary airspec and not from the personal. But this one is more interesting, because what this tells us really is the PM2.5 per day average, PM2.5 per day of the personal airspec between the hours of 7 to 10. And you can actually see here that the exposure levels from the personal census are slightly higher than what you get from the PM2.5 per day. Albeit for that, we say 7 to 10, but sometimes it becomes slightly earlier than 7:30, other times it's slightly later than 7:30. So we have to just take the hours. So this is what we have for the station census and the person census. And if we were to look at the PM2.5 per hour of the stationary airspecs during the weekdays, so this is the weekdays, and that is the weekends here, you can see. I don't see much change between the weekday and the weekends. Maybe this is too short a period, but we have to run for a longer time. But there are some small variations. One would have thought that on the weekends, especially maybe if you separate out the Saturday and Sunday, we might see some effects, because I understand that on Saturday there might still be a lot of people traveling in the city centre for shopping, or maybe it's a restaurant district and things like that. But maybe on Sunday we should be able to see some changes. But anyway, we'll start discriminating, seeing what kind of data we're able to collect. But it's high resolution data, once every slightly more than minutes. Okay, so that's my own data. So what I thought I would do is very quickly go over some of the results that we're getting from other studies in other parts of the world, just to give you some background as to give you an idea of what kind of analysis that we can perform with the data if it's a fully fledged study. Tell me when I should stop as well, because there is. Sorry? 6 minutes. Okay. So this is a study funded by the UK Medical Research Council. It has a lot of partners. And what you're looking at is to understand the early life effects of inclusion. This is a 6-year study starting in 2016. And to end in 2022. You want to look at the association between prenatal exposure, that is exposure during pregnancy, and the health of the child in the early years,
and also the impact of personal swimming and exercise on asthmatic exacerbation in adolescents. So these are children with the ages of 10 to 18. And want to determine the exposure response relationship, the family definition, severe and intermittent three, and the health effects. So the mother-child cohort, we're looking at associations between personal swimming mothers during pregnancy, once each trimester, and the birth weight, head size, and acute respiratory infection in child, so older child. And the asthmatic adolescent panel, X288, exposure 12 to 18 minutes. We have relaxed that to 10 to 18 minutes and asthma exacerbation. So the sub-panel is in fact exercise exposure and asthma exacerbation. So this is data collected over a period of about 13 months, number of subjects is 90, number of 48 hour collection samples of 1.6. And this is only for the asthmatic adolescent. I have one slide for the mother child. That shows you where the kind of the dispersion of sensors over the physical area. So what we have are indoor sensors, spatial sensors, to monitor what's happening inside the house, what level of exposures they're having inside the house. And we also have a sensor which is outdoor, which is just outside the house. And we also have a sensor in the school so that we can get the outside. And then in between those, the child wears the sensors for all hours except when they go to sleep, where they put the sensor next to the bed and charge it. And the sensor is still running. And these are the personal exposures during the daytime, and that's during the night time. And what this gives you is really PM2.5 by the hour, by the airspace location. So what you're seeing here is for the hours, for the 24 hours, for the 136 instances of exposure that we have collected. So that is the personal exposure, which seems to go up at between about 6 to 8. Could be for a number of reasons. There's cooking taking place inside the house, and they are going out to the schools as well. So they are either cycling or walking through highly polluted areas. And you can see how polluted these areas are, because that's the school monitor, and that's the outside monitor, and that's the indoor monitor. And we know that due to inversion of this or that sort, the levels of PM are very high at night. And they're also very high because that's when the lorries and the trucks are allowed into the city between 10 and 6. So someone asked me, what is your advice you would give? I said, don't go for walks in the morning. That's what people tend to do. Well, it's nice and cool in the morning, we go out for a walk. But you should be amazed at these numbers. And these are correct because we've calibrated them for the population. And these are correct results. So what is happening to their lungs? Who knows? And this is variations by the month. And you can actually see the winter months here. And these are the summer months. And these are the rainy. This is the monsoon between June and September, next September. So there's a lot of scrubbing of the air at these times. So you get the little levels. And they really shoot up at these times. Principally because Delhi has peculiar topology in the sense that the Himalayan mountains are at the top, and also at October, they have the harvest northwest of Delhi, where they burn the detritus in all the crops, and then you get the burning things coming in. So and the temperatures are very low, there is fog, so it's a kind of a species of fog that you get in this time. So they're very handy. So this shows you the box plots for the exposure levels from August. So in chronological order, as we collected the data, from August of 2018 to September of 2019. And you can actually see that in the winter months, they go up, the exposure levels. These are just for the personal sensors. Okay, you can actually see them going up and down. And that's the median, about 50 levels. And just for comparison, I've given the ones for the mother child.
And the mother child recruited from a government hospital who lived not east of Delhi, where there's a lot of industry. And you can see the exposure levels there are still much higher than what the children who go to school are exposed to. This is a great concern for us, just to see the level of exposure during the pregnancy and how high that goes during the winter months. Okay, we can do a lot of analytics on the data. For instance, we can see this is for a case of a student, asthmatic student. We have the time weighted exposures. So I think this is the time weighted exposure for that exposure period. Most of that is at home. And you can see this is the level during the summer months, and this is the level during the winter months. So that is 100 micrograms per meter cube, and that's exposure to water. So I think I can very quickly go what kind of sensitive analytics we find. We do a lot of work with machine learning because we're computer scientists, and that's what we're very familiar with. And we get the sensor data, we perform the computation, you get sensor data from different sources, we fuse the sensors, and then we extract information and act on it. And we're getting data at kind of resolution of a minute. So this is, we call it the pixel gram. And what you see in the pixel gram are 60 pixels along the x-axis, each is a minute average, in this case, of the types of pixels. And we can get these types of activity by analyzing the respiratory, the accelerometer data that gives you the respiratory rate and flow. The same one also gives you the types of activity. And then you have 24 such lines, which gives you one day's worth of data. So that's 24 hours worth of data. And you can also get the intensity of activity here. And you can also get the breathing rate. So at a snap, at a glance, you can actually see what is happening, that they are sleeping at night, they're lying down at night, we hope they are sleeping. And we know they are sleeping because we know that the activity goes down very low at night. Yeah. And we also know that the breathing rate when they're sleeping goes down as well. So we can actually identify sleeping periods by knowing when they are lying down, when the activity level is below a certain threshold, when the breathing rate drops. Except there, I think he's having a nightmare. You know, that's what we think he is, because it's really jumps up for a bit of time. And then we can combine data from the personal air specs that we have here and the rest of us. Normally we don't show these things, just to give you an idea as to the kind of high resolution data that we collected. And then you can do cluster analysis, and you can do things like long activity levels. So these are quite inactive. We even have a siesta in the afternoons. These are sort of more active than these. And these are walkers, they walk a lot, and these work a lot, you know, they move a lot and so on. So the other thing we can do with this network of station data is to again apply different methods to spatial temporal estimation of the data over time. So this is in Edinburgh with these sensors. So we're hoping to do the same thing with the Leon data. So, and finally, we can also use the data from the personal monitor. So these are walking along these paths. And we combine this to do what's called online learning. That is, you use the static sensors to estimate what happens at a particular point in space and time. And then when you get the real data from there, you can actually calculate the delta between what was estimated and what was actually the ground truth at that point, and then re-evaluate the learning algorithm so that it learns as we go on. It's known as online learning, adaptive learning. And what do we use it? We use to find clean paths between place A and place B in Edinburgh. So if you are asthmatic and you want to go from place A to place B, there's a Google Maps gives you the shortest path, which is that way. According to us, the cleanest part is that through the meadows and then going through a kind of less traffic intensive roads and so on. But this is only a tip of the iceberg. This work. Thank you very much.
Thank you so much, Arvin. Muchas gracias, Arvin. Ahora vamos con la última presentación de Roberto La Salud y después abrimos la sesión para preguntas y comentarios. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo en los próximos minutos les voy a presentar parte de los estudios que realizamos al interior del instituto y pues, la característica es que en algunos de ellos empleamos algunos de estos sensores que se les denomina sensores de bajo costo. Creo que ya en las presentaciones anteriores han comentado, ¿no?, el por qué evaluar la exposición a contaminantes. Nosotros dentro del instituto consideramos que es una herramienta que nos permite identificar cuáles son las poblaciones más vulnerables, cuáles son las más afectadas, poder también determinar cuál va a ser el impacto de estar expuesto a cierto contaminante durante cierto tiempo, qué tipo de exposición podemos tener, si es una exposición crónica, si es una exposición aguda. Caracterizar la exposición dentro de un microambiente o durante un periodo de tiempo, saber cuáles son los contaminantes que están presentes y en qué concentraciones. Y por último, lo que nosotros hemos venido trabajando esta tarde, evaluar algunas medidas orientadas a mejorar la calidad del aire. Nosotros esperamos que muchas de estas medidas se vean reflejadas en una reducción de la exposición de la población que hace uso de ciertas tecnologías o está presente en ciertos microambientes. Como parte de la metodología empleada en nuestros estudios, nosotros hacemos uso tanto de sensores de bajo costo como de muestreadores portátiles. Dado que nosotros queremos evaluar la exposición de cierta persona, lo que tratamos es de ser menos invasivos o tratar de modificar el evento que queremos caracterizar. En la parte superior están algunas imágenes donde podemos ver. Por ejemplo, este es un monitor para monóxido de carbono que emplea una celda electroquímica. Esto es prácticamente lo que se llama un sensor de bajo costo. Hacemos uso de muestreadores de material particulado a partir de tener un impactador personal. Nosotros, con la ayuda de una bomba, forzamos un flujo de aire a través de este impactador. Por el flujo al que trabaja, se aceleran las partículas de la fracción que nos interesa se colectan en una membrana o un filtro que está al interior de este impactador. Y nosotros, al hacer el estado de ese filtro previo y posterior al muestreo, por diferencia de pesos, podemos determinar una masa. Al conocer el volumen de aire muestreado, podemos determinar una concentración. Este nos va a dar una muestra integrada. Esto implica que nosotros, cuando estamos caracterizando una exposición, vamos a saber que si hicimos un muestreo de una hora, en esa hora esta persona que estuvo portando ese equipo estuvo expuesta a esa concentración. No vamos a conocer cuál es el perfil de la concentración en función del tiempo. Sin embargo, tenemos contadores de partículas, otro ejemplo de sensores que se le pudiera llamar sensores de bajo costo. Este tiene la característica que también está ingresando un flujo de aire. En la parte superior generalmente se coloca un cabezal que es el que se va a hacer encargar de hacer el corte de la fracción que nos interesa. La fracción que le interesa, que puede ser PM10, 4, 2, 5 o 1, es la que ingresa y nos va a reportar una concentración del número de partículas por volumen de aire muestreado. Hacemos uso dentro de nuestros estudios también de cartuchos empacados con cierta resina. La resina se selecciona dependiendo del contaminante que queramos nosotros absorber. En este caso, de este tipo de muestreo, requerimos ya técnicas analíticas que nos permitan posteriormente determinar qué contaminantes y qué concentraciones están presentes en la muestra de aire que estuvimos pasando a través de este cartucho. Y por último, la colección de muestras de aire para determinación de compuestos orgánicos volátiles. En la imagen inferior está un personal técnico portando todos estos equipos. Como se dan cuenta, son equipos que sus principales características son dimensiones pequeñas, un bajo peso y un bajo consumo energético. Eso lo hace ideal para muchas de las actividades que vamos a estar caracterizando.
Uno de los grandes cuestionamientos que tienen los sensores es qué tanto nos reproducen el evento que nosotros queremos caracterizar. Muchas de estas tecnologías, al ser una miniaturización de ciertos métodos, tienden a tener problemas en cuanto a la sensibilidad. Generalmente lo que se recomienda es muchos de estos compararlos contra instrumentos que se catalogan como métodos de referencia. La imagen superior que pueden ver son un equipo de referencia, que es un analizador continuo, que es generalmente los que se emplean en cualquier estación de monitoreo de calidad del aire. Nosotros, previa a cualquiera de nuestros estudios, lo que hacemos en el laboratorio es hacer una calibración multipunto a partir de hacer pasar una mezcla con una concentración conocida y conocer cuál es la respuesta de nuestros sensores. Con eso nosotros podemos tener garantía de que la información que vamos a estar colectando con ellos o generando es trazable y es comparable con tener una curva de referencia. En el caso de los contadores de partículas o muestreadores, el principal criterio a cuidar es el flujo. Generalmente el flujo es el que nos va a permitir hacer una separación de la fracción que nos interesa y también poder estimar el volumen del aire muestreado para determinar una concentración. Esto es parte de las actividades que rutinarias nosotros hacemos previo a cualquier estudio que estemos realizando, perdón. Ahora sí, ¿qué es lo que hemos hecho a partir de tener estas herramientas y estas metodologías en el instituto? Hemos tenido colaboraciones con diversas instituciones, trabajando en la caracterización de la exposición de personas que hacen uso todavía de biomasa para la cocción de alimentos o calentar ciertos espacios, la introducción de nuevas tecnologías como pudieran ser tener una estufa ecológica, y tenemos dos escenarios. En el primero, podemos ver que hay una persona cocinando con un fogón de tres piedras y posteriormente se pudiera hacer una comparación con una estufa ecológica, la cual se podría tener un espacio delimitado como cámara de combustión. Generalmente ya también suelen tener chimeneas para orientar las emisiones de esta combustión hacia el exterior del espacio donde está esta persona, y por ende ver una reducción de la exposición, ya sea en material particulado o en monóxido de carbono, que son de las principales emisiones de estos procesos. Otra actividad en la que hemos trabajado es en la producción artesanal de ladrillo en México. Sabemos que este es un sector en el país el cual está rezagado en cuanto a tecnología, se caracteriza por tener prácticas con una baja eficiencia energética. Lo que nosotros aquí hemos hecho es pedir a las personas involucradas en el proceso de la cocción que estén portando los equipos como ustedes mostré anteriormente y tratar de generar este tipo de perfiles para ver cómo se comportan las concentraciones conforme transcurre el tiempo, tratar de seguir el proceso de la cocción y también el determinar cuál es la exposición durante el periodo que puede ser hasta 18 horas que están estas personas involucradas en el proceso. Otra línea que hemos estado trabajando, de hecho aquí hemos tenido colaboraciones con CGS ahora WRI. En este caso lo que nosotros hacemos es la evaluación por los beneficios con la implementación de corredores verde. En la imagen podemos ver en la parte izquierda lo que sería un primer escenario donde tenemos vehículos empleados para transporte público que generalmente no gozan de un buen programa de mantenimiento, muchos de ellos ya no están en condiciones siquiera de circular. El siguiente escenario sería cuando ya hemos implementado un corredor BRT donde tenemos vehículos con tecnologías más eficientes, tenemos un carril exclusivo para el tránsito de este vehículo, el número de paradas ya está delimitado, por ende ya son los dos escenarios que nosotros tenemos que evaluar. Para ello, a un grupo de técnicos los capacitamos para que estén haciendo un recorrido de un punto A a un punto B
mientras van portando los sensores y van registrando en unas bitácoras todos aquellos eventos que pudieran estar contribuyendo a la exposición al interior de las unidades. Lo que nosotros queremos, no es un ejemplo, pero lo que queremos ver es una, bueno, queremos cuantificar la reducción de vida a este cambio de escenario. Entonces, está en un vehículo que generalmente no tiene eficiente, no son muy eficientes, no tienen un buen programa de mantenimiento, con las nuevas tecnologías. En el país hemos hecho evaluaciones de varios de estos corredores que se han hecho tanto en Ciudad de México, Monterrey, Hidalgo, Puebla. Una de las líneas que más recientemente hemos estado trabajando es lo de las zonas de baja emisión. En el país algunas autoridades están interesadas en replicar estas iniciativas que se han probado en algunas ciudades de Europa. Lo que se hace es, a partir de la delimitación de un polígono, implementar medidas que permitan reducir las emisiones. Nosotros en estos casos lo que hemos hecho es hacer la primera etapa, que sería determinar un escenario de referencia o una línea base. Previo a que hagan cualquier implementación de medida, nosotros igual capacitamos a un grupo de técnicos y podemos hacer mediciones en un punto fijo o también el medir al interior del transporte público o, como ya he comentado en las presentaciones anteriores, pedirle a un técnico que haga un recorrido en cierto horario. Generalmente nosotros trabajamos en las mañanas, tardes, noches, dependiendo del objetivo del estudio y el alcance. Lo que nosotros le pedimos es portar los instrumentos. A partir de un GPS nosotros podemos georreferenciar cada una de las concentraciones y con ello nosotros podemos tratar de identificar dentro de este recorrido cuáles son los puntos en los que se presenta una mayor exposición a ciertos contaminantes. Este ejercicio ya lo hemos realizado en la ecozona de Cuernavaca, Toluca, y actualmente estamos trabajando para también hacer algún estudio en León, Guanajuato. Como les había comentado, el interés después es trabajar con las poblaciones más vulnerables. Sabemos que los niños, dado que están en pleno desarrollo y también por el ritmo de actividad que suelen tener, pueden ser parte de la población que está más expuesta. Hemos hecho estudios en el interior de aulas de escuelas primarias. Aquí lo que se trataba de trabajar era identificar el impacto de que una escuela esté ubicada próxima a una vía primaria. Este trabajo lo hemos realizado también justamente en Cuernavaca, en Toluca y Salamanca. Por último, durante el año 2012, el gobierno de Jalisco estaba trabajando con la elaboración de una norma para pedirle a los dueños de las estaciones de servicio de gasolina la implementación de sistemas de recuperación de vapores en los puntos de venta. Para ello nosotros hicimos un estudio para determinar cuál era la exposición de un empleado durante su jornada laboral, así como la exposición que tendría una persona como cliente que llega con el vehículo para hacer el abastecimiento de combustible. La idea era hacer un escenario de referencia. Una vez que se aprobara la norma, que se implementaran estos sistemas, regresar y hacer una comparación. Desafortunadamente ya no se pudo, los cambios de administración ya no se dio seguimiento a esta línea. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar en la zona metropolitana del Valle de México algunas estaciones que ya contaban con sistemas de recuperación de vapores. Aún con todas las posibles interferencias debido a que no están en la misma localidad, eso, hicimos un ejercicio y pudimos identificar que si hay una reducción significativa cuando se cuentan con sistemas de recuperación de vapor a los escenarios en donde no los tenemos. Por último, es lo que les puedo comentar. Por experiencias previas sabemos que muchas veces se piensa que este tipo de instrumentos, dado el costo más reducido y eso, pueden llegar a reemplazar a estaciones de monitoreo. Nosotros consideramos que en este punto todavía no es posible eso. Sí sabemos que este tipo de sensores
presentan ciertas ventajas, como les había comentado, la portabilidad, el bajo consumo, pero tienen el inconveniente que pueden ser menos sensibles, menos precisos. Nosotros consideramos que más allá de querer sustituir un analizador con un método de referencia con un sensor de bajo costo, creo que pueden complementar la información que se genera, dado que con un sensor de bajo costo nosotros podemos tener un mayor número de puntos, mayor número de mediciones y por ende tratar de entender mejor un fenómeno. Como les mostré en la gráfica, el uso de este tipo de sensores nos va a permitir identificar puntos críticos o determinar la exposición personal. Eso sí es posible ya con las tecnologías presentes. Muy importante que hacer uso de todas estas tecnologías siempre es necesario evaluarlas. ¿Cómo se desempeñan contra un método ya probado? Que pudieran ser cualquier equipo que tenga un método de referencia. Sabemos que el ponerles una etiqueta a estos sensores como bajo costo permite que entren muchas tecnologías. Entonces también es bastante difícil evaluar aquel que te diga un sensor de bajo costo, dado que es muy ambigua esa descripción, ¿sí? Y pueden haber equipos desde $1 hasta equipos de $50. Entonces, es tan amplio el rango de tecnologías que puedes comprar con esos costos, que entonces creo que habrá que estar evaluando caso por caso, más allá de querer evaluar a toda una categoría de instrumentos solo por tener esta etiqueta. Y pues, creo que, bueno, esto ya era mi última exposición. ¿Sí? Gracias. Muchísimas gracias. Y pues yo haría un par de preguntas y después lo abrimos a preguntas tanto aquí de quienes estamos en presencial o si tenemos algunas preguntas de quienes están participando a distancia. Yo nada más retomaría un poquito lo que mencionó Roberto al final. Cuando hablamos de bajo costo, pues por supuesto hablamos qué es bajo costo, pues comparado con qué, ¿no? La comparación es con equipos de referencia. En efecto, dependiendo el modelo, dependiendo el método de detección, pues podemos hablar de cientos de miles de dólares a comparación de un equipo relativamente pequeño que puede ir de menos de $100 hasta $1,000, ¿no? Esta parte de bajo costo, y estoy de acuerdo, creo que a veces hablamos qué es bajo costo, what is low cost, pues es dependiendo de con qué estamos comparando. Pero también Roberto hizo una mención que es importante, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos sustituir equipos de referencia con los cuales, por lo menos en el caso de México, nuestra norma de salud ambiental requiere que se midan con equipos de referencia que están listados en las normas técnicas correspondientes? Entonces siempre hacemos pues un llamado por lo menos a considerar sobre todo a municipios y a gobiernos de los estados, que a veces tienen muchos ofrecimientos de equipos de bajo costo, equipos no de referencia, que puedan sustituir equipos de referencia para poder dar pues, lo que corresponde en este caso a su responsabilidad, que son cumples o no cumples con los niveles de la norma. Pero lo que sí nos dan, y creo que el día de hoy, esta tarde, lo que hemos visto es una gran cantidad de ejemplos en donde equipos diferentes a los de referencia o equipos en complemento o en asociación equipos de referencia, realmente nos permiten ver una gran cantidad de información y obtener respuestas a algunas preguntas que podríamos tener, que definitivamente los equipos de referencia por su tamaño y por su disponibilidad, o sea, por su donde están localizados, no los pueden. Entonces, yo creo que con esto, esa era mucho la intención, sobre todo, creo que también este tipo de ejemplos de estudios que hemos visto el día de hoy, lo que hemos visto hoy es que sí podemos responder muchas preguntas y tenemos, yo también me llevaría mucho que después de ver estas presentaciones y la manera en que nos los están mostrando, lo que podemos ver es que es un elemento que nos permite también contestar y difundir y compartir la necesidad de hacer, como bien se dijo en sus presentaciones, intervenciones o acciones que reduzcan la exposición personal a partir ya sea de reducción de emisiones o a hacer algunas acciones. Y bueno, yo no sé si haría abrir
volvería si alguien tiene alguna pregunta de quienes estamos aquí. Y si no, no sé si tenemos alguna pregunta, Mercedes, de alguien que nos están participando. Preguntan, ¿hay estudios en este tema en zonas de periferia urbana donde no hay árboles? So the question, I open the question for the three of you, is are there studies of this type when there are areas with no trees? Yo supongo que también una de las grandes preocupaciones de estos equipos es, o de las grandes alternativas o posibilidades de utilizar este tipo de equipos, es qué pasa cuando hago, cuál es la concentración a la cual está expuesta, en este caso, ya sea peatones o personas que usan espacios públicos. Y la gran pregunta es si a partir de intervenciones como infraestructura urbana, la infraestructura verde, podemos cambiar o reducir esa exposición. Creo que también eso es algo que se ve como una gran área de oportunidad en términos de, así como podemos con estos estudios ver qué pasa si tengo topes, qué pasa si tengo una vía muy concurrida con mucho tráfico, qué pasa si dejo pasar a los camiones de carga a cierta hora, qué pasa si tengo... O sea, eso sí lo podemos ver. La otra pregunta que hace, que se puede responder con este tipo de estudios, con este tipo de equipos, para la posibilidad de saturar el área y de verlo en varias horas del día, es qué pasa si tengo no infraestructura verde, ¿no? So, the question was if there's any study in areas, in non-urban areas, where there are no trees in this type of studies. Bueno, una cosa es que el uso de este tipo de sensores de forma distribuida nos permite, una de las cosas que puede tener la aplicación es permitir ver cuál es la diferencia precisamente en cuanto a exposición personal en lugares con diferentes morfologías, con diferentes morfologías urbanas, por supuesto, y en donde en diferentes... de diferentes condiciones socioeconómicas también. Esa es la ventaja también de los sensores de bajo costo, que permite irnos a escala de ver estudios a nivel socioeconómico también. ¿Okay? Por ejemplo, puedo estar seguro que las personas pobres, las personas que tienen, que viven en zonas menos, con menos estructura, que tienen que tomar transporte público en mucho más malas condiciones que en otras partes, gracias al uso de sensores de bajo costo podemos llegar a ese nivel, algo que no nos dice una estación de referencia, sirve para otras cosas. Entonces eso es importante, esto abre una nueva área para poder estudiar ese tipo hasta ese nivel del fenómeno de la exposición. Hasta la cuestión socioeconómica. Otra cosa es también tiene que ver mucho el tiempo que dura nuestro transporte. Las personas que vivimos cerca de nuestro trabajo tenemos mucho menos exposición, lo más probable, que personas que viven lejos, ¿okay? Los que viven en la periferia. Y entonces, precisamente, este tipo de tecnología, aunque bien se dice aquí que no pueden sustituir a los instrumentos de referencia, sí nos permiten ver cosas diferentes y muy importantes. Con respecto a lo de mobiliario urbano, esa es una de las cosas que estamos haciendo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, una de las cosas que queremos ver y que también están haciendo otros grupos en el tecnológico de Monterrey, es la cuestión de barreras ecológicas. Y precisamente, esto es un área en la que podemos participar gracias al uso de esta tecnología. Gracias. Bueno, hay otra pregunta y es, ¿se han realizado estudios con equipos de bajo costo para medir la exposición personal entre personas que practican ejercicio intenso? And I will translate. Do you know if there's any studies using local sensors to measure the personal exposure in people who are practicing any intense exercise, like this? Okay. Normally, the way these studies are conducted, where you don't have personal exposure monitors, but you have, say,
a network of air quality monitoring stations. In which case, what you try and do is estimate the exposure using that time activity. What is the activity? Where are they in time? And then you have these models which can then give you a cumulative sum of what the exposure levels are in different places. So people have, what they have tried to do is come up with, so if you are running, for instance, you assume a certain breathing rate, and there are tables which are available, which for your age, for your gender, for your ethnic type, you can actually get the lung volume in the general population. So they use the lung volume in the general population, and they make certain assumptions, like if you're just walking slowly, if you're doing brisk walking, if you're jogging and doing other things, then your breathing rate would be at a certain level of mechanism. So you're making a lot of assumptions, such as those. And with those assumptions, and using the air quality monitoring stations, and then the mapping that you get from that, people have done studies whereby, I can't quote them immediately, people have done studies to actually see. But what I would suggest is that they are quite approximate, and there is a lot of variations between people, the variations between people with certain respiratory conditions, for instance, that would be of general interest. So what I would say is the studies would be quite approximate. Con respecto a lo que Arvin dijo, tenemos nosotros que cuando nosotros hacemos ejercicio tenemos mayor inhalación, tenemos un ritmo cardíaco mayor, tenemos mayor inhalación y entonces inhalamos más contaminantes. Entonces, sin embargo, ha habido estudios con los que yo no concuerdo y que dicen que hacer ejercicio de todas maneras es benéfico. Yo, en lo personal, aconsejo no hacer ejercicio cerca de las vías donde hay emisiones de camiones diésel, lo cual contradice el hecho de poner ciclovías en las vías en donde hay circulación diésel, como por ejemplo la avenida Revolución y Cuatro Signos, donde en la mañana estuvimos haciendo algunos experimentos. Yo recomendaría entonces no hacer ejercicio cerca de las vías principales, sobre todo donde hay diésel. ¿Perdón? Bueno, cuando vean los vehículos eléctricos. Yo en lo personal corro cuando voy a correr, veo cuáles son las concentraciones que entrega la rama en la aplicación y no voy a correr cuando estamos por lo menos arriba de 70, 80 micras. No voy a correr, tengo la estación cerca, pues la estación CELU cerca de mi casa, y tenemos las estaciones de la atmósfera. Mi recomendación, si puedo, hay gente que me dice que no tengo razón, es abstenerse de hacer ejercicio cerca de las vías primarias, donde hay emisiones, sobre todo de material particulado, precisamente porque así nada más, entonces tienen mayor dosis. Con nuestros modelos, que algunos de los que presenté, precisamente nuestros transeúntes iban caminando, corriendo o en bicicleta. Y con estos modelos podemos obtener a un nivel, por supuesto, idealizado de un camión urbano, podemos ver su exposición y su inhalación. ¿Okay? Sería básicamente. Bueno, yo nada más tomaría lo que mencionó Arvin. En efecto, hay muchos datos que te pueden decir a partir de exposición de los niveles de concentración de contaminantes que hay en una zona, qué contaminantes, los proxies que hay, con cuánto estás inhalando dependiendo de qué edad tienes, de dónde estás, y con la concentración podrías saber más bien cuál es lo que estás respirando en términos de contaminantes. Y en efecto, muchos de estos estudios que menciona Aaron y que podemos ayudarles a buscar las referencias, yo con mucho gusto que pasamos de los estudios que han hecho en varias ciudades europeas con ciclistas y no ciclistas,
pues ahí el tema también es que el beneficio de hacer ejercicio pasa o es mejor o es mayor que el beneficio de no hacerlo. Pero aquí el tema importante es las concentraciones a las cuales están expuestos en Europa o aquí en México, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México o otras ciudades, y otro es la diversidad de contaminantes. No es lo mismo estar expuesto a un tipo de partículas PM2.5 o en efecto aquellas partículas que vienen directamente de un vehículo a diésel, que sabemos perfectamente que la composición de estas partículas, pues en efecto son carcinogénicas y el riesgo es mayor. Creo que aquí estamos hablando de riesgos y lo tomo también parte de la presentación de Arvin, que mucha de esta información nos permite también saber o informar a la población a qué líneas, qué vías tomar para reducir la exposición. Y la otra es para tener mucho más elementos para accionar o para hacer que esas acciones que sabemos que se tienen que hacer se implementen. Por ejemplo, quitar vehículos a diésel, sobre todo porque hay mucha gente que tiene este derecho de usar las bicicletas, tiene derecho a caminar y un vehículo puede estar exponiendo a mucha más gente, ¿no? O el otro tema, que una solución muy sencilla es que todos los vehículos a diésel repartan en la noche. Si tengo una inversión térmica, si tengo una poca ventilación en la noche, al día siguiente lo único que voy a estar haciendo es incrementar la exposición de estas partículas a las personas que posiblemente van a caminar o correr en la mañana. Y también creo que este tipo de equipos nos permitirían tener todavía una mucha mayor información para tomar decisiones nosotros como ciudadanos de qué hacer, dónde o cómo reducir la exposición. Y me voy a la otra pregunta más, y creo que esto también viene mucho con lo que comentaba tanto Aaron como Roberto, de por qué a veces estos equipos pueden o no ser utilizados para equipos de referencia. Y la primera, lo que sabemos, la pregunta es, ¿cuál es el área de impacto de un sensor de bajo costo? The question is, what is the area of the impact area of a sensor, a local sensor? And I guess this is because when we use reference monitoring, we have like this rule of thumb that is 3 kilometers or 5 kilometers or 1 kilometer, but it depends on the area, it depends on what pollutant, it depends on many things. Y lo que diría aquí es que cuando hablamos de las áreas de impacto de un equipo de referencia, tampoco, o sea, usamos como muchas reglas o muchas estimaciones, pero en realidad muchas deben ser cuestionadas, porque decir que una estación de monitoreo tiene un radio de referencia de 5 kilómetros, 3 kilómetros, 1 kilómetro, pues en realidad depende de que podamos probarlo, podamos haber hecho una modelación, incluso hacer un sistema de saturación, mediciones de saturación o caracterización, en donde podamos saber que realmente esa estación es representativa de qué radio, ¿no? E incluso para equipos de referencia es muy difícil ocupar. Tomar un valor extra, ¿no? Pero les pediría a nuestros expertos si quieren comentar algo con respecto a los rangos o áreas de impacto de equipos de bajo costo. So, I will give a first, Harry. Okay, I'm going to give a controversial answer because the impact is local. It's just there. And this idea that you have an impact of 3 kilometers and 5 kilometers. Really is meaningless because from the way I've been collecting data, I can see lots of local variations which take place between streets, between times, and to be able to say that you have a local impact of 3 kilometers or 5 kilometers, to me, it's unscientific. You were referring to the, for example, the measurements that are taken in a station, or air quality might be yours to say it's very low. Well, I would say that if the station is well designed and there is enough mixing, which is another, you could say that possibly represents an area, all right, but that remains to be seen. Regarding the personal exposure sensors, I would say it's only the immediacy that it represents. As I showed in the CFD examples that I showed, is that concentrations vary from one place of the sidewalk to another. And that's exactly what a very valuable measurements of the personal sensors. Yes. So the question is, why should an air quality monitoring station be? So the question is, why should an air quality monitoring station be any different? Because there is mixture,
there is a mixing of the atmosphere. There is turbulence and there is a mixing process. So if you are in a very short scale on the surface, the concentration varies a lot from one place to another in a matter of meters. Right? When it's in a height of about 10 meters, there you allow for turbulence, you allow for mixing. That would be my defense for the stations, for air quality station. So it probably captures the air. Okay. I have done some experiments, data experiments, none of them have been published, where we took an air quality monitoring station and had a grid of sensors around this. Station sensors, just placed there. Sorry? Street level. At street level, yeah. That's okay. But, and you can see a lot of variation to take place. But what I'm trying to say is, even if you go above, there is a lot of mixing going on, right? And there are sort of dispersion processes, chemical transportations, all those things that are going on. And what the air quality monitoring station is giving you at that point is really, unless you're using a model, okay, the air quality monitoring station is only giving you at that point in space, at that point in time, what the concentration levels are. Yes. Nothing more, nothing less. But if the atmosphere is well mixed, if you can consider yes. that the atmosphere is well mixed, yes. possibly is giving you one idea, a general idea. But the atmosphere is never well mixed. Yeah. I agree with you at street level, as we both saw. If you want to go from one side of the sidewalk to another, there is a large variation. But I think there is a lot of mixing when you're in a high. But, okay, we might argue. if you are really concerned about exposure for people, you know, it doesn't really matter. Absolutely. That's why we do personal measurements. Actually, the way of knowing if the place where you live is healthy or not is by your personal exposure. I agree with you on that. But if you want to have a average measurements, you can use the air quality stations. But I agree with you. It's exposure that tells you if your policies are going the right way. And as I said in one of the other questions, then you can discriminate exact place where you have more pollution than other place, or the transportation mode. Okay, as my source, I would say. There are some buses that are terrible and other buses that are better. And that only you don't know that with the air quality. Yeah. We only do the exposure mode. Okay. And that's where it's all. So I don't agree. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí es hoy día otra discusión. En efecto, alguien puede ser muy controversial y podemos estar in a very long discussion because indeed. And I would just add that all the studies that we always mention of of health effects versus concentration, they were always, I mean, the dose response are not personal exposure and ambient concentration. So that would be like the third thing. If we're talking about personal exposure and trying to assess what's the health impact, we don't have any data to dose response that we do have in ambient concentration. And the last point, and the other point is that if a monitoring station is well designed in terms of where it's going to be located, at least it will give you an idea what is the ambient concentration after mixing. But yeah, that's a big discussion. Yo creo que si ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes remotos, y ya no tenemos más preguntas por aquí, yo solamente les pediría. No sé si resumir en español la discusión. Sí, la discusión era un poco esta de si hay un área de impacto que se puede definir
Aquí la discusión es, alguien hace una pregunta, una propuesta bastante controversial que dice que pues, si sabemos que hay tantas diferencias a nivel de piso, ¿por qué esperaríamos que una estación de monitoreo de referencia pudiera dar, decir que tiene un área de cobertura? Y la discusión es, bueno, si una estación de monitoreo está bien diseñada en términos de dónde debe estar localizada, debería estar midiendo la mezcla una vez que, o sea, el aire que una vez que se mezcló no es de una fuente en particular y no mide exposición personal, porque además mucho de la gestión de calidad del aire se hace justamente para ver con estos equipos de referencia un estimado de la concentración ambiental a nivel de ambiente que tendrían los contaminantes después de que son mezclados, no de directa fuente. Y lo que sí sabemos que a nivel de piso en exposición personal sí tenemos una exposición directa antes de que ese contaminante haya reaccionado o incluso se haya mezclado. Y la respuesta también, el comentario de Aaron, es que pues, los equipos de bajo costo lo que te dan es solamente eso, es una exposición personal, o sea, la exposición o un estimado bastante cercano a lo que tú estarías respirando. La discusión también es, si siempre estamos usando los datos de dosis y respuesta, que son a partir de estudios de cortes epidemiológicos en donde lo utilizaron, son datos ambientales de estaciones teóricamente bien diseñadas como para que representen la concentración a la cual está expuesto la mayoría de la población, pues no podríamos utilizar esas dosis y respuesta para equipos de bajo costo. Entonces, son dos cosas que, en efecto, los modelos de dispersión podrían decir incluso cuando una estación está representando bien o no, dependiendo de su ubicación. Eso habla de que todavía, en efecto, incluso en estaciones de monitoreo de referencia, tener un equipo de referencia no te garantiza que estás midiendo bien, y eso tenemos muchas experiencias, cuando están mal localizadas o incluso los datos no están bien, los equipos no están operando bien, ¿no? O sea, el equipo no te garantiza nada a menos que lo hayas utilizado bien. Y creo que eso también aplica mucho a los sensores de bajo costo. O sea, nos pueden dar respuesta a muchísimas preguntas y a lo mejor a otras no. Y creo que aquí la idea de verdad de hacer esta discusión es que hay muy buenas experiencias, como lo vimos hoy, en donde los equipos de bajo costo pueden ayudarnos a responder preguntas que no tendríamos manera de responder con equipos de referencia. No por su costo, sino por su falta de cobertura espacial, pero que además son preguntas urgentes que nos permiten tomar acciones de proteger a la población o de promover o exigir que se hagan acciones para que justamente se quiten estas fuentes de emisión o por lo menos reduzcamos la exposición a la población. Y con esto nada más le pediría a cada uno de los participantes, a nuestros expertos, si quisieran dar un último mensaje de un par de minutos y ya con esto concluiríamos. So the last, just if you want to send like a key message at the end, 2-3 minutes, and then we will close. Bueno, simple y sencillamente que se está viendo una nueva área con los sistemas de posicionamiento donde podemos nosotros obtener con mucha facilidad en dónde y un estimado de las concentraciones, sobre todo en materia particular de monóxido de carbono. Se está viendo una nueva área de estudio, lo que mostró a mí me encantó muchísimo, en donde gracias a la cantidad de información nosotros podemos encontrar patrones de exposición de la población mediante las técnicas que Arvin mostró. Es una demostración de que se está abriendo una nueva área en los estudios de calidad del aire. Y bueno, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera estamos trabajando en estas áreas. Si hay gente que nos está oyendo aquí o que quieren estudiar esta área, estamos a su disposición. Okay, con mucho gusto. Como comentario final, yo solo podría decir que sí, como ya vimos, existen muchos casos donde se ha demostrado lo útil que pueden ser estas herramientas. Al ponerles esta etiqueta es muy amplia la cantidad de tecnologías y dispositivos que pueden traer en ella. Por lo tanto, cuando uno quiera tener un acercamiento, sí debe tener bien claro cuál es el objetivo. ¿Cuál es de toda esta gama de posibilidades la que mejor puede cumplir con el objetivo del estudio? Saber cuáles son sus limitantes, no por ello descartarlos, sino enriquecer los estudios con este tipo de tecnología. Yo creo que nos va a permitir entender muchos fenómenos que hasta ahora solo era a partir de modelos o
hacer muchos supuestos. Creo que estas tecnologías nos abren muchas posibilidades para entender mejor fenómenos como la calidad del aire. Sería todo, gracias. So, I think the key message from my side is the following, that if you want to understand the exposure level at the personal level, then you need to measure at the personal level. And if you want to be able to understand the health effects at the personal level, then you need some way in which to measure at the personal level. Now, the problem so far on the health measurement side has been that clinicians, whenever, unless they do an experiment in the laboratory, you find that in the real world, the clinicians only see the patients once every 2 months or when they have an emergency and come to the hospital. And they're only used to making measurements, say, of a spirometry or lung capacity or something of that sort, every at infrequent intervals. So they are not used to having large volumes of data. They try, with this very limited data, they've been trying to understand health effects in the real world, as opposed to taking someone to a laboratory with a diesel engine in the next room and then popping air into it. And people have done all kinds of things like that. So, therefore, what I'm saying is, from the clinical point of view, for the first time we're seeing large volumes of data which the clinicians don't know how to interpret at all. And I think it's the role of the exposure scientists and data scientists to come in and find ways in which one can interpret this data in a form that clinicians can understand. So to me, that's the challenge going forward as to the kinds of problems that we need to address. Muchas gracias. En efecto, esto creo que la conclusión abre unas grandes áreas de oportunidad y creo que nos va a permitir no solo saber a qué estamos expuestos, sino cuáles son los impactos en salud, que al final es uno de los grandes objetivos. Con esta gran cantidad de datos, el reto, como mencionó Arvin, ahora el reto es interpretarlos. Es más, ahora va a ser muy fácil tener muchos datos. La pregunta es qué hacemos con esos datos, cómo contestamos esas preguntas. Pues con esto terminaríamos el seminario. De verdad, les agradezco.